Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Generación.
gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremos siempre. ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? Y cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán no me he vestido, de las hojas del árbol del pecado. Seguir mil veces vuestro pie sagrado, fácil de hacer en una cruz ha sido, y atrás volví otras tantas atrevido, al mismo precio que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero los infinitivos de sueño vieran cuando los hallan los esclavos. Hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clamaremos a vos en vuestro reino y tendréisme seguro contra esclavos. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios mío. Cuando entraré a ver
abraza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarlos, muestra luz así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Misericordiosos, como es misericordioso.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitó la gloriosa fuerza y salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Alabemos a Dios, nuestro Padre, que nos concede ofrecer el sacrificio de alabanza cuaresmal, y supliquémosle diciendo juntos: ilumínanos, Señor, con tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia, y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Concédenos ser constructores de tu reino, para que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación, para que tu belleza se haga alabanza en nuestros labios. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar, Padre, invoquemos a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que te serviste de San Cirilo, obispo de Jerusalén, para que tu Iglesia comprendiera más profundamente el sentido de los sacramentos de salvación, concédenos, por sus plegarias, un conocimiento tan profundo de los misterios de tu Hijo, que nos haga tener vida abundante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Reverencia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, aquí a la Basílica, a la casita de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, en el Tepeyac. Esta misa, como todos los días, a esta hora preside el venerable cabildo de la Basílica, sacerdotes y diáconos colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor, pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Hoy tenemos en cuenta esta fecha importante cívica para nuestra patria, para nuestro país. Pedimos que Dios nos conceda a todos los mexicanos bienestar, progreso, seguridad. Y de una manera especial en esta misa presentamos nuestra oración, la bienvenida por la peregrinación aquí presente, Químicos, Generación 77-81, Ciencias Químicas, y también mencionamos en honor a Alejandro Guerrero Retes. Y Dios les asista en todas sus actividades, en su profesión, en su servicio a la sociedad. También quiero mencionar la acción de gracias por el aniversario de la ordenación sacerdotal a nuestro hermano canónigo Manuel Hernández Arias. El día de hoy cumple un año más del servicio sacerdotal
pedimos que Dios le bendiga y le enviamos un saludo cordial al Padre Manuel. Pedimos a Dios por la salud, por el bienestar, la recuperación del diácono permanente Rogelio Albarrán Saavedra, que aquí también colabora en esta basílica, que Dios le asista y tenga buena recuperación. Así pues, hermanos, purifiquemos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros padres, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios.
Muéstrate, Señor, como merecen nuestros pecados. Muéstrate, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotras las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. ¿Quién eres? Socórrenos, Dios y Salvador nuestro, para que sepan quién eres, salva y perdona nuestros pecados. Gemidos del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte, y nosotras, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor.
pecado. Tomen asiento, hermanos. Estimados hermanos, hermanas, estamos iniciando la segunda semana de Cuaresma y la palabra de Dios nos habla hoy de pecado y de misericordia. En la primera lectura escuchamos la oración de Daniel. Es un texto muy provechoso para aprender la humildad, para orar con humildad. En esta oración de Daniel podemos distinguir tres momentos importantes que son buen ejemplo, buena orientación para todos nosotros. Primero, el reconocimiento que Dios es justo, poderoso y misericordioso. Dice Daniel: Señor Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. El segundo momento es el reconocimiento profundo de los propios pecados. Dice: hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos, no hicimos caso a tus siervos, los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Y tercero, pronuncia una fuerte súplica de perdón. Dice: Señor, nos abruma la vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor, Dios nuestro, eres compasivo y nos perdonas. Y todo esto, hermanos, también es un buen ejemplo de lo que ha de ser nuestra actitud y oración propia de Cuaresma. Qué lamentable que actualmente se va perdiendo el sentido de pecado, de la contrición, del arrepentimiento. Y luego en el Santo Evangelio, Jesucristo nos enseña qué tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios. Dice Jesucristo: sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Porque con la medida que usen, así serán medidos. Jesucristo resalta la relación, la misericordia que nosotros le pedimos a Dios y la misericordia que Dios nos pide a nosotros. Es decir, nosotros le pedimos misericordia porque somos pecadores y estamos arrepentidos. Bien. Y luego, Él nos pide misericordia para el prójimo, porque nuestros hermanos también necesitan de nuestra compasión. Entonces, si quieres que Dios escuche tu súplica, escúchale también la petición que Dios te hace para que tengas piedad, misericordia del prójimo. Esta es la gran enseñanza de Jesucristo. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender, de acoger y vivir la misericordia? La medida que uses para con el prójimo se usará contigo. No juzgar, no condenar, más bien perdonar. Son actitudes que debemos cultivar, porque así mismo es nuestro Padre Dios, porque así nos lo pide claramente Jesucristo. Porque es lo que el mundo necesita hoy, en nuestra sociedad, en nuestros ambientes, en nuestras familias.
la misericordia, la caridad. Hermano, hermana, cuando sientas el fuerte impulso de juzgar, de criticar, de condenar, haz un alto rotundo. Mira en tu interior y descubre que no eres mejor que los demás o de aquellos que quieres criticar. Y hasta más bien, tú mismo puedes ser igual o peor que ellos. Y bueno, a pesar de esto, date cuenta, percibe cómo Dios te ama inmensamente y Él te muestra su misericordia para que al mismo tiempo la apliques con el prójimo. Con esa mirada que hagas en tu interior, te llevará a amar, a perdonar, a ayudar y servir a tu hermano. En esta Cuaresma, por eso estamos llamados todos a profundizar aún más la experiencia de ser amados y perdonados por Dios, para experimentar este amor y este perdón de Dios, cada uno, todos los aquí presentes, para valorar los distintos momentos de misericordia que Dios nos ha concedido a lo largo de nuestra vida. Dios se manifiesta en la historia, de eso no tenemos duda, y lo ha hecho singularmente a través de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe. Esta mañana que nos encontramos aquí en su casita del Tepeyac, delante de nuestra Madre de Guadalupe, tengamos en cuenta que ella nos trae, nos muestra ese amor misericordioso de Dios. Ella nos acerca a su Hijo Jesucristo, a sus sacramentos, para que experimentemos una vida realmente nueva. Ella nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, especialmente en la necesidad, en la dificultad o hasta el desánimo. Ella nos anima para que también nosotros tengamos gestos concretos de compasión, de perdón, de caridad, en obras concretas cada día. Así como nos dice Jesucristo, sean compasivos, como su Padre es compasivo con todos. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente. Respondamos a cada petición, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias de químicos, generación 77-81. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el muy ilustre señor canónigo Manuel, para que el Señor le siga concediendo su espíritu en abundancia y pueda seguir dando frutos en su ministerio. Oremos. Te rogamos, Señor. Y por nuestro hermano, el diácono permanente Rogelio Albarrán,
para que por intercesión de Santa María de Guadalupe el Señor le conceda recuperar su salud y restablecerse totalmente. Oremos. Te rogamos, Señor. Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y a sus obispos auxiliares, a todos los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los que participan en este banquete del Señor. La palabra tuya. Señor, a la muerte, ya no tengo.
Que esta comunión, Señor, nos limpie de pecado y nos haga participar en los gozos del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Fortalece, Señor, los corazones de tus fieles y afiánzalos con la fuerza de tu gracia para que sean fervorosos en la oración y sinceros en el amor al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Una persona le hizo así. Y se intentó tirar.